I don't know. It's very confusing. How do you say bagel? Bagel. 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 En Gran Bretaña o en Londres conducen del lado equivocado de la calle. Bueno, del otro lado de la calle. Lo que me llamó la atención de Londres inmediatamente es lo colorida que es. Eso combinado con los edificios antiguos hace que la ciudad sea muy hermosa. Los mercados también son muy famosos ahí. En Camden Market puedes encontrar cosas hechas de mano como ropa, jabón, joyería. También hay comida y unas tiendas muy guay. Borough Market es muy bonito. En Borough Market puedes encontrar puestos de comida y también comida fresca de los campos. Hay toda la ropa de segunda mano y ahí puedes encontrar los bagels que comimos y son muy baratos. Y finalmente Neil's Yard, ahí puedes tomar una foto muy hermosa para Instagram, pero seguramente está lleno de gente. Londres es una mezcla de gente de todo el mundo, entonces seguramente puedes encontrar la comida que buscas. Nosotros comimos en Chinatown. Hanna, ¿dónde estás? Dim sum. Por supuesto, encontramos dim sum en London. Muchas veces, porque nos encanta la comida china, debes aprovechar de los menús del almuerzo. Entre las 12 y 3 puedes comer muy bien y bastante barato para Londres. Sí, Londres es caro, pero hay opciones baratas también. Acabamos de salir de Tesco. Y está súper bien porque tienen un menú como de 3 libras por un sándwich, una bebida y unas papas o algo así. Bueno, está súper bien porque la verdad está más barato de estar comiendo en restaurantes y no está mal. Hola, estamos enfrente del Museo de Tate. Y lo que es muy padre de Londres es que muchos de los museos son gratis. O a veces tienes que pagar para entrar a unas exhibiciones, pero puedes entrar gratis. De todos los museos gratuitos, yo fui a Tate, Victoria y Albert y el Museo de Ciencia. Mi favorito era Victoria y Albert porque ahí tienen las exhibiciones más interesantes, según yo. Y también había más que ver gratis. En Tate no vi mucho que me interesaba, menos estas gemelas que estaban caminando por el museo. Y por supuesto, si eres fanático de Harry Potter, puedes ir a la estación de tren y tomar una foto ahí. Es gratis, pero creo que vas a esperar 1 o 2 horas en la cola para tomar tu foto. Los precios aquí son un poco ridículos, pero bueno, todos somos muggles, entonces tenemos que pagar precios de muggles. ¿Qué piensas, Hanna? Yo, Wizard Harry. ¿Quieres una varita mágica? Sí. Creo que cuesta 28. 28 libras por una palo. Vamos a ir a un parque, vamos a encontrar una. Ahorita ves.
Bueno, hablando con un poco de gente que vive aquí, nos dijeron que lo peor es volar a Stansted, como nosotros hicimos. Está en las afueras de la ciudad. Bastante caro llegar a ese aeropuerto. Ah, tienen una cosa de grupos. Entonces, si viajan dos personas, es más barato. Pero si viajan cuatro, es aún más barato. Pero si encuentras a alguien en el aeropuerto y te haces todo a su amigo, compran el boleto de cuatro personas y ya no hay problema. De todos modos, definitivamente recomendaría que vayan a Londres. Yo pensaba que Londres era solo Big Ben y el Palacio de Buckingham, pero no es así. En Londres hay mucho que hacer y es una ciudad muy bonita. Mira nuestro otro video que se trata de cómo quedamos en Londres gratis. Gracias por ver nuestro video y hasta luego.